Hoy 15 de noviembre del año 2030, se ha avanzado en el departamento de Antioquia en la adopción de un modelo educativo, cultural, construido desde una concepción de la educación, en, y para la vida. Este ha permitido abordar la solución pacífica del conflicto social, mediante el diseño e implementación de un sistema educativo integrado, con fundamento en las concepciones de desarrollo humano integral, que liga en forma transversal el arte y la cultura, generando liderazgo, y una articulación sistémica entre actores sociales del departamento de Antioquia, los cuales han entendido y desarrollado como vital, la articulación con las definiciones y dinámicas del desarrollo territorial. Sus referentes son los diferentes niveles de los sistemas de planificación territorial y educativos y se orientan a dar respuesta a las profundas transformaciones urbanas para el desarrollo de nuevas vocaciones económicas, impactando la articulación regional educativa a través de apuestas que tienen como gran apalancador la virtualización. La virtualidad ha creado un ambiente que favorece la vinculación de la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos educativos y la adaptación a los cambios físicos, digitales y biológicos, derivados de la cuarta revolución industrial, que impactan los procesos formativos. También el proceso gradual de la transición energética que incorpora nuevos conocimientos, dando de esta manera respuesta a los compromisos adquiridos y plasmados en la Agenda Global para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.